imágenes de lo que es la Expo Salto 2019 y aquí estamos nuevamente en un año más a través de Cablevisión Uruguay, a través de Canal 4 y en esta oportunidad para muchos lugares de nuestro país y del mundo. Con Soledad Morales, ¿cómo estás, Sole? Muy bien, ¿y vos, Fabricio? Retornando, volviendo al pago. Un placer saludarte y a todos nuestros televidentes, no solamente en Salto, sino para otros departamentos también, ¿no? Estamos trabajando a través de la red del canal 718 de alta definición que tiene Cablevisión Uruguay para, arranquemos en lo más arriba, Artigas, estamos en Salto y en todo el interior del departamento. Tacuarembó. Estamos trabajando para Tacuarembó, para Paysandú, para Rivera. Estamos llegando a través de la señal 718 para Montevideo, para todos los coterráneos que quieran vivir de alguna manera o conocer un poco más lo que se está viviendo aquí en la Expo Salto. En un día atípico, el año pasado estábamos aquí muertos de calor. Sí. Hoy ya es diferente, la temperatura es diferente. Hay una llovizna que ha permanecido desde la mañana. Sí, y que ahora se ha acentuado. Sí. El público todavía no ha llegado en buena cantidad, pero esperemos que poco a poco comience a arrimarse para compartir un poco más la fiesta. Fiesta que hoy ya tuvo un cambio, En el transcurso del día venía todo bien, hasta que las inclemencias del tiempo han cambiado un poco la planificación, ¿no es cierto? Claro, lo que se refiere a los espectáculos que se han suspendido y a partir de ese momento la entrada al predio es gratuita. Bien, como que se basa la organización mucho en el espectáculo, en el escenario. Hoy iba a cerrar Denis Elías. Denis Elías. Sí. Y aparte de haber otros shows que son locales. Sí. Pero hoy va a cerrar Denis Elías, no lo va a hacer porque no va a haber escenario. De igual manera, mañana seguramente vaya a haber escenario. El pronóstico está indicando algo nuboso, no va a ser calor. Sí. Pero de igual manera está todo ya programado para que vaya a haber escenario y que mañana cierra. Denis Elías estaba en el día de hoy. Mañana está Damián Lescano. Y cierra el Chacho Ramos el próximo domingo. Sí, eso es el domingo. Nosotros vamos a compartir con ustedes 2 horas hoy y 2 horas en el día de mañana. Con esto queremos cumplir de alguna manera con todas las personas que quieren llegar y no pueden, o porque no tienen locomoción, o porque no les da el tiempo, porque quizás no tengan dinero, o lo que sea. Pero nosotros queremos, de alguna manera, gracias al apoyo de muchas empresas, de muchas empresas que han confiado nuevamente en este producto que se basa en Estudio 3 y que se lanza a través de Canal 4, que han confiado en lo que hemos hecho el año pasado y dijeron, no, vamos a estar. Vamos a estar porque esto sirve, porque en realidad hay que apoyar y porque son una vidriera de lo que es todo el trabajo de los salteños. Que hay muchos. Hoy de mañana anduvimos en la vuelta con los artesanos. Sí, sí. Está también la comunidad emprendedora, que hay 51 emprendimientos. Bueno, y ahí de todo tipo. De todo tipo, ahí podemos encontrar de todo. Gastronomía, trabajos en vidrio, en cuero, hay de todo. Bien, charlamos con muchos de ellos. Vamos a compartir con ustedes ya en el comienzo del programa. La idea es recorrer, es mostrarle, es ver y en algunos precios. Hola Tato, Tato querido. Tato Márquez, que ya llegó tarde usted, Márquez, llegó tarde. Pero bueno, que también los diferentes puestos de empresas importantes que tienen diferentes productos, en este caso Tato Márquez, que vende automóviles, digo, pero claro. Mañana vamos a ver algún otro. Era DJ, pero ahora se dedica a vender auto. Estamos en la edición 111 de 111 la Expo. Salto. Exactamente. La entrada para todas las personas es de 150 pesos y los menores de 12 años entran gratis. Mañana. Y pasado. Mañana hoy gratis. Pasó. Hoy gratis. Al igual que el jueves, pero hoy, por una situación muy especial, hoy gratis. Claro. Así hoy. Que si se quiere venir, apronte el mate, es viernes. Sí. Si mañana no trabaja, venga con la familia, que es gratis. Sí. Hoy es gratis. Tiene muchas cosas para descubrir, muy lindas. Muy lindas. Y traer algo de dinero, porque hay que llevarse, ¿no? Y algo de abrigo, porque la temperatura es baja. Ajá, de exacto. Todas formas, igual el marco de público es bastante importante. Sí, 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 convengamos que sí, que ya ha venido gente. Especialmente por la mañana, casi sobre el mediodía, las escuelas. Sí. Han llegado muchos chiquilines con las maestras dando vueltas, que aparte tenían entrada gratis. Sí. También hay que resaltar eso, que los escolares tenían entrada gratis. Vimos un grupo de liceales también. También. Temprano, sí. Muy temprano. Sí, sí, y sí, temprano, muy temprano arrancaban las muestras. Por ejemplo, las muestras de quinos. Vimos un... hablaba con la... hoy hablamos en el informativo con la presidenta de la Asociación Agropecuaria. Mónica Silva. Con Mónica Silva.
de que vimos un stand, no sé cómo le llaman, los gabinetes que tienen para los caballos, que está acá atrás de donde estamos nosotros, pero muy bien armado, con un nivel espectacular, muy Canadá. Pero, y bueno, y donde tienen los caballos que... Mañana es la muestra. Mañana es la muestra. Y hoy de mañana pasaron por un jurado. Hoy estábamos como a las 8 de la mañana, estábamos acá y ellos pasaron, los vimos pasar y eran enfrente donde estaban ellos, estaba el jurado y se iban, y bueno, iban haciendo el trabajo el jurado. Y después nos vinimos para aquí atrás, para lo que es toda la parte de ovinos. Toda la presentación de la raza ovina. Uh-huh. ¿Sería la clasificación? Sí, exacto. Y mañana sigue. Mañana sigue. Con un jurado internacional. Mañana sigue todo lo que es ovino y equino. Ah, bien. Hoy era toda lo que era raza ovina. Ajá. Sí. ¿Qué viste? Merinos australianos. Muy bien. La raza merino australiano. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenos premios. Aprendimos un poco con Soledad. Sí. El trabajo previo que tiene todo esto del paisano que vive el día a día en el campo y que conoce todo esto y que hoy viene a la expo y que no viene a disfrutar, sino que también viene a generar ese trabajo final para exponer el ejemplar que trae la cabaña a la muestra, ¿no? Claro. Y veíamos cómo eligen, por ejemplo, cómo los peinan, cómo les desenredan alguna cosa, ¿no? Trabajo que les lleva muchísimas horas, porque nos contaba, por ejemplo, en el caso de la oveja que vimos, de un lado una hora y del otro lado lo mismo. Lo que van haciendo es abriendo la lana. Abriendo la lana, desenredando. Sí. Van abriendo la lana y desenredando. Y eso lleva 3 horas. Eso le lleva 3 horas. Y después el corte también, porque le hacen un recorte. Lo van recortando así con unas tijeras especiales. Con las tijeras, exacto. Sí. Y después estuve charlando con otras personas que me contaban que hay ovejas que te llevan un día entero prepararlas. Es como una mujer. Cuando va a la fiesta. Más, tal vez, un poquito más. Bueno, la diferencia es que estas no gastan. Estas no gastan. Claro que estas dan dinero. No, estas dan dinero. Bueno, también. Bueno, nos contaban que una oveja de esas te da más o menos alrededor de 10 kilos de lana. ¿Y anda en cuánto? ¿15, de 20 dólares el kilo? $17 más o menos el kilo. Bien. Bueno, una buena lana, $17 más o menos. Achurica está pensando en llevar una oveja para la casa. Bueno, vamos a arrancar a pasear un rato con Martina Zurica en toda la técnica. Sigue lloviendo, apretó la lluvia ahora, apretó la llovizna. Es una garúa que ha permanecido así durante todo el día. Pero de todas formas no impide que puedan llegar. No, porque hay muchos lugares cerrados. Están los balcones, claro, pueden recorrer. Aparte de moja, o sea, traes un paragüita, no es una cosa torrencial. Sí, sí. Buenas tardes, Totalmente, buenas tardes. Estamos en vivo para Canal 4. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, y con Huguito Paz en el control central, así en el móvil. Así que vamos a arrancar la emisión del día de hoy. Recordamos, de 17 a 19 estamos, después obviamente el informativo, y estamos en el día de mañana en el mismo horario. A través, también saliendo de esta señal que ustedes ven de nuestra espalda, es la 718. Y por Vera TV para el mundo. Exacto. Bueno, señoras, señores, vamos a los artesanos. Vamos a ingresar en el puesto donde tiene muchísimos artesanos, ¿no? Y vamos a arrancar con madera, vamos a conseguir algunas cosas con Huguito Paz. Creo que ahí también entramos en una de las chicas que hace vestimenta para perros. ¿Ah, ahí sí compramos un collar. Tiene un caniche con una vestimenta muy linda. Y entramos en la parte de los jugos. Ahí probaste. Ahí probamos. Y hoy también después del almuerzo. Las degustaciones te tocaron a vos esta vez. Sí, exacto, exacto. Bueno, y a todos los artesanos que quieren seguir degustando con este cuerpo, que le entreguen todo, que acá probamos todo. No saben los aromas que hay. Bueno, vamos a el primer tape de la tarde. Arrancamos de esta manera, conociendo artesanos de la muestra de la Expo Salto 2019. Y estamos en uno de los lugares donde se concentran muchísimos artesanos. Es uno de los atractivos más lindos para ver, con la familia, para poder comprar también alguna cosa. Veamos, Hugo. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué nombre? Jorge. Jorge, contame qué vemos aquí en el stand. Aquí lo que ven es un emprendimiento de vete rústico familiar. Es de mi señora y quien habla. Y hacemos todo, artesanías en madera, tanto sillas materas, sacabotas, percheros,
Todo lo que vende es por mano propia de nosotros. ¿Qué más? Hay, no solo madera. Tenés. A ver, vení por acá, vení por acá. Vamos a ver alguna de las cosas que tiene. Tablas de para el asado. Buena tabla, ¿eh? Buenas tablas de asado. Tenés destapadores rústicos. Este es para poner en la barbacoa. De tapadores, va con la. Fijo ahí, pack. Regalo, baldecito, todo completo. Ajá. Como así también materas con el mapa de Uruguay y del otro lado Salto. Después tenés todo. ¿Buen banco este también está para la venta, no? Sí, todo lo que ves acá está todo para la venta. Todo para la venta y todo. Repasemos como que venga a comprarte alguna cosa. Algunos, ya, todo tiene precio, ¿no? Todo tiene precio. Estamos colocándole los precios ahora. Viste, medio apurado. Sí, qué linda las terminaciones de la tabla, ¿eh? Muy linda terminación de la tabla. Estamos cada vez mejorando un poco. ¿De qué son? ¿En qué están hechos? Pino y curados con aceite de oliva y cera de abeja. Sí, mirá qué lindo hubo. Esto para las portabotellas, muy lindo y barato, 1.600 pesos, baratísimo. Aquel más oscuro. Aquel con flectales eléctricos, viste, un poco más, 1.800. Ajá. No tiene mucha diferencia, pero vio que tiene otra terminación. Ah, tiene resalto, exacto. Yo le daba los flectales eléctricos como el banco así, le daba otra terminación. Porta papel. Porta rollo de cocina. ¿Este es para un baño? Sí, es un water de. Papel higiénico, vio. Un baño muy coqueto, ¿no? Y es para darle, vio que es para darle otra terminación y otras cosas, para marcar un poco la diferencia de lo que siempre hay en la vuelta, ¿no? Bueno. Esto, por ejemplo, nos ha dicho que son cosas únicas, yo no lo he visto. El banco, ¿viste el banco, güey? Ahí, mira, acá, todo trabaja. ¿Cómo le trabajan esto? Frontales eléctricos, con la electricidad. Y soda, bicarbonato y agua, que hace de conductor. Bueno, muchísima suerte. No, mucha suerte a ustedes también por estar acá apoyándonos y mostrando lo que uno hace, todo emprendimiento salteño. ¿Dónde te encuentran? A nosotros nos encuentran en Barrio Sin Manzana, Solís 1153. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, ¿no? Bueno, Solís 1153, lo encontramos al amigo con todo ese tipo de artesanías. Buenos jugos naturales, con azúcar o sin azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar, natural, el dulce natural. ¿Cuánto es? A ver, un vendedor acá, amigo, ¿cómo le va? Todos los años lo encontramos por este lado acá. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, cuénteme un poquito la propuesta. Y la propuesta se trata de, la marca ya lo dice, o sea, Growe se vive saludable, o sea, es algo, hacer algo natural. Uh-huh. Aparte de la ensalada fruta, el tema de jugos. O sea, ¿todo lo hacen acá en el momento? Todo en el momento y sí. Vení, acompañame. ¿Esto qué es? ¿Este es? Esto es Stox. Esto es un jugo que se hace, un jugo verde, que se hace con pepino, manzana verde, limón y apio. Después tenés. Ay, ¿qué? ¿Es muy ácido? ¿Cómo es el tema? No, es un jugo que se toma a la mañana, tipo desayuno, como desintoxicar. ¿Para adelgazar? Y sí, también no. Se lo usa para eso. Lo usa para desintoxicar el cuerpo. Bueno. A ver, dame el rojo. Frutilla. Jugo frutilla. Jugo frutilla. Es un licuado. En realidad no es licuado porque es una máquina que te saca la pulpa por un lado y el jugo por el otro. Ah, mirá. El licuado se lo hace, que se le llama escarchado. Sí. Ahí sí va toda la pulpa y el jugo. Acá es solamente el jugo. Lo mismo que ahí, mirá. La zanahoria también. Te le saca la pulpa por un lado y el jugo por el otro. Ajá. Eso tiene jugo de zanahoria y naranja. ¿Y el otro qué es? El otro es solo naranja. Jugo naranja y después tenés remolacha. Zanahoria y naranja. Buah, eso frío de eso ser. Está muy bueno. Tenés, sí, ¿y precios? Precio tenés 80 los combinados y tenés 60 el solo naranja. ¿El 80 el combinado qué me quiere decir? El combinado. La botellita. Las botellitas combinadas. O sea. Y las ensaladas de fruta tenés 80 pesos. Después tenés un cóctel de fruta que viene mermelada de frutilla, yogur integral y tenés ciruela, durazno y frutilla. ¿Dónde lo encuentran en Salto? En Salto en este momento estamos como emprendiendo esto y no lo estamos todavía alargando. ¿Pero la gente que quiere consumir sus productos pueden llamarlo y ustedes les hacen? Pedido, ajá. Todo por pedido. Ahí está el teléfono. 09, no veo. 098-56-24-75. Bueno, muchísima suerte. De nada. Bueno, siempre acá. Ah, pues se ve que le fue bien el año pasado, porque el año pasado lo encontré acá también. Se ve que anduvieron vamos bien. Teníamos un lugar, ahora tenemos dos. O sea, el año que no. Un día esto le sacan el puesto al Bochardai. Un día esto le sacan el puesto al organizador. Bueno, ¿cómo anda? Buen día. Hola. ¿La dueña del stand? A ver, ¿cómo es tu nombre? Agustina. Agustina, contanos, ¿qué vendemos? Nosotros somos artículos para mascotas. Ajá. Tenemos capitas en algodón, en polar. Tenemos las tipis, que son camitas con arpitas también. Hacemos camas. Bien, Yankee. Este es para perros, para pastor inglés. ¿Eh?
Tengo para gatos, ahí tengo otra más allá. Después tengo camas, collares. A ver, mostrame alguno de los collares, a ver. ¿Cuánto los collares? 150 pesos los collares, doña. Sí. Comprame un collar para la perra. A ver, ¿qué? Oh, ¿este te gusta este rojo? ¿El rojo o rosado? A ver, mostrame para... El rosadito. ¿Qué perra tenés vos? ¿Una caniche? No. ¿Este rosado te gusta? Me gusta. Bueno, 150, ya hicimos negocio. Bueno, vamos. Acá está la vedette. ¿Cómo le va, mi amiga? ¿Es mala o no? Hola, Luna. Hola, bueno. Ella es la modelo. Ella le hacen todos los trajecitos y se la van probando a ella. ¡Qué coqueta que está! Mirá qué coqueta que tiene la vestimenta, mirá. Con capucha y mirá lo que es. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, ¿dónde te encuentran? En Facebook, MA Confecciones. Las hacemos a medida y llevamos a domicilio. MA Confecciones. Confecciones. Bueno, muchísima suerte. Bueno, gracias. Bueno, me llevo el collar para la perra de Hugo Paz. Gina Martina, esto es accesorios para las chicas, los moños. Están de moda los moños, ¿eh? Ojo que están de moda los moños. Los coleros. Miren estos moños. Esto es un pibe con un moño de esto en un 15, mata. Esto es lo que va. Ya con uno de estos un pibe no entraría, pero están lindísimos, lindísimos, lindísimos. Después tenemos comestibles. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué encontramos por acá? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien. Nosotros tenemos productos de dos grupos. ¿Ah? Estamos mostrando lo que elaboran dos grupos. Uno es el de Colonia Simani y Llerena, que tiene comúnmente la feria de los segundos sábados de cada mes. ¿Cuál es? Toda esta mesa. Colonia Simani y Llerena. Salto. Anda muy bien, ¿eh? Ah, genial. Ya. Nunca fui, pero me han dicho que anda muy bien, tiene buena chapa. Te invitamos. El 12 es la próxima feria. Ya invitamos a la gente también a que nos acompañe. ¿Venden verduras? Tenemos frutas, verduras frescas, elaboraciones, asado. Bueno, contame los de este lado, los de Simani y Llerena, a ver. De Simani y Llerena. Es todo lo que tenés, por ejemplo, acá, son productos frescos. ¿Acá son varios o es un productor solo que hace todo esto? No. Está la parte de los productores, horticultores. ¿60 pesos los dos morrones? Sí. Muy barato. Bueno, ¿está bien? Eso es lo que le marcaron. Bueno, después tenemos productos también de una granja, ajá, que tiene una granja avícola. ¿Estos son quesos? Nueces, quesitos artesanales. Qué lindo, los quesitos artesanales, loco. No tenemos plata, tenemos 50 nomás. Pero ahora vamos a juntar. ¿Qué querés? Bueno. ¿Queso también? Ahora, bueno, vamos a llevar un queso. Después tenés licores, alfajores. ¿Licores de qué son? Acá tenés de frutas. ¿Ah? Después tenés caña con ruda. ¿Eso tiene alcohol? Esto tiene alcohol, los dos. Caña con ruda para la gripe. Muy bien. Después tenés mermeladas, picles. Y bueno, y elaboraciones artesanales también, ¿no? Bueno, ¿y por este otro lado qué encontramos? Y por este otro lado tenés del grupo de Colonia Saucedo. Ajá. Perdón, Palomas. El grupo de Palomas, Saucedo y de Constitución. Hugo Paya se te la comió. Eso es para probar. Esto es con acá. Bien. El grupo de Palomas, Saucedo y Constitución. También ellos están empezando a trabajar y estamos trabajando juntos en el proyecto de agroturismo. Acá te muestro un poquitito. El proyecto de agroturismo es financiado por OPP y lo presentó el centro comercial. Es como para levantar estos dos grupos y darles apoyo y todo lo que estén necesitando para aumentar los ingresos de la gente y que puedan... salir adelante los dos grupos. ¿Vos seguís yo cómo? Ellos, la gente de Constitución Paloma Saucedo, tiene toda esta variedad de cosas también. Tiene todo productos artesanales, mermeladas, picles, tienen alfajorcitos, mucho comida también casi pronta, sí, pero... Lindísimo todo, ¿eh? Y mucho también de artesanías de madera. Artesanías de madera, tenés también así... costuras, bolsos, algo de sábanas,
¿Qué va a llevar Hugo Paz? ¿Qué va a llevar? ¿Queso o alguna otra cosa? ¿Alguna cosa acá? Tenemos también bomboncitos artesanales, mirá. Hay un chocolatero en Constitución. Que lo conozco, sí. Estuvo acá el año pasado, allí en la esquina. Sí, ¿eh? La ¿va a llevar qué? ¿Va a llevar? ¿Sabores? ¿Esto qué son? ¿Panes caseros? Esos son pancitos dulces. A ver, llevamos, doña, 30, me va cobrando 30, ahí va. Ahí vamos llevando, mire que vamos comprando por todos lados. Bueno, así que lo encuentran por acá y los fines de semana, dijo, ¿la próxima feria cuándo? La próxima feria es el sábado 12, de 11 a 17 de la tarde. Pegadito a la escuela 26 en la Sociedad Fomento Rural de Colonia Simán y Yerén. Bueno, ¿por dónde agarro? ¿Por dónde vamos? Podés ir, si vas por la costanera, cuando vas hacia las cuevas, bueno, antes de ir para las cuevas... Sigo derecho, entro en el camino de piedra. En el camino de tierra, sí. Y ahí sigo derecho. Ahí seguís derecho y te vas a encontrar con la Sociedad Fomento, unos 5 días. Por la costanera y ya no me pierdo. Dale. Y después, si no, podés entrar por Camino del Éxodo, por la avenida Camino del Éxodo, hasta el final, y después una pequeña curvita, pero dale hacia el norte nomás. Y compramos barato. También. Muchísima suerte las dos. Gracias, muchas gracias. Yo creo que conocí a usted, ¿eh? Ella es de allá, de la colonia. Contale, Teresa. Bueno, yo me dedico a las plantas. Qué lindo, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Bueno, vamos a encontrarnos por allá. Es una malaquina, de gente que vivió toda la vida en la colonia. Vamos a ver si damos una vuelta por allá y le compramos alguna cosa. Vamos, sí. Muchísima suerte, muchísimas gracias. Bueno, y me voy a ir un puesto más. Vamos comprando cosas por todos lados, te digo, con Hugo Paz. Hola, Maine, ¿cómo estás? ¿Es el nombre de la empresa o es el nombre tuyo? Es el nombre de mi emprendimiento, o sea, son las iniciales de mi nombre, Matilde Inés, y por eso le puse Maine. Bueno, me dejas pasar para el otro lado y voy a charlar con ella y contame de qué se trata. Se trata de un emprendimiento de accesorios para niñas, también para mujeres grandes, porque me lo llevan tanto niñas como jóvenes y más jóvenes. ¿De qué gatitas? ¿Esos son accesorios para la casa? Ahí va, decorativa. Los otros sí son vincha. Sí, esto se me ocurrió, para traer, y lo hice tipo como a las apuradas, pero quedaron lindas. Son como para poner tipo de adorno en la cuna, en la cama, al lado de la almohada. Buenísimo, sí. Muy barato, ¿eh? Sí, o sea, le busqué la vuelta como para venderlo, digamos, pero tampoco viste que las vinchas estas, por ejemplo, no las puedo vender demasiado baratas. No, pero tiene un bruto trabajo. Claro. Vení para acá y mostramos, así la cámara pasa por ahí. Sí. Contame de este lado. Estas acá son flores japonesas. Mirá, son todas así. Estas son colitas. ¿De qué están hechas? Esto es tela, es toda tela, ajá, todo artesanal. Esto es tela Panamá, porque viste que en otra tela no te queda durito. Por ejemplo, si lo hicieras en un modal, no te sale. O sea, te saldría solo en una popelina, Panamá, cosas, telas duras, digamos. Bien. Que queda así. Después tenés moñitas con pompones. Y después las moñitas con colitas, que son las que se venden. ¿Cómo está de moda el moño, no? Ah, sí, divino. Y también los de unicornio, que los puse ahí. No tengo tan mucho espacio como para ponerlos, pero a las nenitas les encanta también. Bueno, viste que venimos comprando cosas con mi amigo Hugo Paz, compramos para la perra, compramos algo para comer. Nosotros no usamos moño, así que hoy no te vamos a comprar. Ay, qué lástima. Pero bueno, está. Va a caer mucha gente, así que muchísima suerte. Maine, dame otro contacto para que la gente que no pueda llegar a la expo te pueda ubicar. Estoy en Facebook. Maine, ¿solo Maine? Maine Facebook. Como es, estoy en Instagram. Y bueno, y después tengo mi celular 092-04-003. Bueno, te deseamos muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hasta acá llegamos en esta pasadita. Tenemos mucho para recorrer, así que seguimos de esta manera en Expo Salto 2019. Bueno, continuamos en vivo aquí. Qué cantidad de cosas que he visto. Qué divino todo lo que recorriste, Teco. Sí, bueno, estamos con Sarita Ardaiz, bienvenida a la Expo. Vamos a decirle bienvenida a la Expo, porque en realidad bienvenida al programa, al espacio, sí. Porque esta señora como que es parte de toda esta familia que organiza todo este movimiento, ¿no? Claro. Y que está de temprano todavía. A la vuelta hoy. Bueno, ahí está, entonces ya no es casi bienvenido. Bueno, y qué cantidad de cosas lindas que se ven, ¿no? Impresionante. Es siempre conmovedor ver el esfuerzo que las personas hacen, que las empresas hacen, el trabajo que es muchas veces casi artesanal en el armado de cada stand, de la presencia.
pero es reconfortante ver cómo Salto se mueve desde ese punto de vista. Sí, 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 sí. Bueno, y ustedes, cuando digo ustedes, los chicos del Salesiano, toda la dirección, también se han movido y están presentes. Sí, tenemos... En un año muy particular. Exactamente. Queríamos estar presentes de una manera muy especial porque estamos celebrando, comenzamos a celebrar los 100 años del colegio que fue fundado el 16 de agosto de 1920. Uh-huh. Entonces nos tomamos todo este año para celebrar, porque sabíamos que con un día solo no nos iba a dar. Sí, por supuesto. Y este año decidimos estar con una presencia especial, que es una carpa que hemos armado al lado del monumento de Salto Grande, esa cascada. Ajá, que está, sí, allá a la en la entrada, entrada. Con una carpa que es un lugar para estar, para detenerse, para conversar, para encontrarse. Uh-huh. Entonces, bueno, un punto de encuentro en la Expo. Para informarse también, ¿no? Para informarse también, porque sin duda. Porque son 100 años educando y cristianizando también. Tal cual. Es muy emocionante la historia del colegio porque cuando fue fundado, el padre Aschieri venía desde Paysandú. Eso me duele decirlo, ¿no? Que no fundó un sanducero, pero bueno. Bueno, y empezó con 3 alumnos. Ese 16 de agosto. Ya a final del año tenía 17. Bueno, hoy el colegio tiene casi 700 alumnos y es una presencia muy viva. ¿En la misma ubicación estaba? Vos sabés que no. Él empezó en realidad en los salones que ahora ocupa la biblioteca del colegio, que están frente a la Plaza Artigas, al lado de la parroquia. Y esa es una de las historias para mí más ricas, una de las páginas más ricas de la historia de Salto. Porque los salesianos comenzaron a hacer una rifa para construir 2 salones. Y Catalina Riague de Castaño, que fue una salteña de esas de lujo, porque ayudó al hospital, construyó la UTU, construyó el Colegio María Auxiliadora, mandó decirle a Aschieri que suspendiera la rifa. Y Aschieri pensó que le iba a hacer 2 salones. Pero Catalina construyó ese hermosísimo edificio que aún hoy utilizamos a full. Y lo amobló. Ajá. No solo lo construyó, sino que lo amobló. ¿Y entonces, cuántas generaciones han pasado? Impresionante. Yo pensaba en eso. ¿A cuántas generaciones ayudó esa benefactora que pensó que realmente la educación es una puerta para que la persona se realice y, en definitiva, no solamente para crecer más como ser humano en lo personal, sino también en comunidad? Claro. Sara, y bueno, y en el stand que tienen aquí en la Expo, ¿asesoran al público de las cosas del colegio? La idea del colegio fue esa, generar un espacio donde encontrarnos y a raíz del encuentro conversar y contarle nuestra experiencia. Los que pasen para ahí van a ver algunas imágenes, tenemos como gigantografías de la vida del colegio, que no se agotan las clases porque el colegio es mucho más que eso, genera mucha actividad extracurricular. Tenemos los grupos asociativos a los que los gurises van para hacer diferentes actividades, los oratorios que atienden 3 barrios de Salto. Campamentos, las aulas extendidas. Y ahora en este momento estamos en un fuerte proceso de transformación educativa. Nos estamos preguntando qué escuela queremos para el siglo XXI y estamos dando una serie de pasos para que la experiencia de enseñar y de aprender sea distinta. ¿De qué manera? Mira, una pasa por diferentes, diferentes opciones, pero una de las cosas es que vemos que tanto los profesores como los maestros están solos con los alumnos en el aula. Y que enseñar es una experiencia en que se disfruta mucho más cuando es hecha por más de una persona. Esa soledad en la profesión, en realidad, puede ser superada por una riquísima experiencia de codocencia. Entonces, uh-huh, esa es la primera transformación, más de un docente en el aula. Luego, también nosotros hemos tomado conciencia de que en realidad nosotros tenemos una escuela que, como dice un autor, fue pensada, surgió en el siglo XIX con docentes del siglo XX para gurises del siglo XXI. Hoy una clase tradicional del docente
enseñando delante con la palabra la mayor parte del tiempo y los gurises escuchando es impensable. Entonces generamos mucho experiencias de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje basado en proyectos, de aprender de diferentes maneras, que pase también por plantearnos problemas más reales y más cercanos a la vida. Porque estamos muy acostumbrados al aprendizaje casi de laboratorio. Sin embargo, los chiquilines hoy quieren saber que lo que están aprendiendo les sirve para resolver las cuestiones de la vida que se nos van planteando. Entonces nos hemos preguntado si realmente la escuela que nosotros estamos llevando adelante le está dando esas herramientas. Y estamos haciendo una opción, caminando en comunidad educativa, para justamente plantearnos antes que nada qué persona queremos que egrese. Adelante de cámara, ¿no? Apareció. Hombre y medio adelante de cámara, ¿verdad? Primero la nena, hoy primero la nena, Carlos. Bueno, ella no está apurando. Después escuchame, te va a tocar. ¿Tienen una actividad ahora? Tenemos una charla a las 20:30 horas en el salón multiuso acá de la Expo. Uh-huh. Viene un profesor universitario, Wagner, es brasilero, nos va a trabajar con nosotros el tema de agroecología y sustentabilidad en la producción, que es un tema en el que estamos muy interesados porque vamos haciendo fuertes opciones en favor de un medio ambiente más saludable. Ajá. Y bueno, frente a esta emergencia planetaria que estamos viviendo en estos días. 20, así que 30. Los esperamos, 20:30. Sí. No podemos dejar de hablar del mural hermoso que tienen de Don Bosco. Ajá. Precioso. Hermoso. El artista que lo llevó adelante es José Gallino. Salteño. Es salteño, capo. Por eso. Un capo, sí, y sí. Es exalumno de la familia salesiana. Así que ¿sí? Fue para nosotros una doble alegría. No descubro nada, claro. Y ya realmente era, como dijo él, es uno de los más grandes que he pintado. Sí. Y le salió precioso. Divino porque conmueve la mirada de Don Bosco en el mural. Sí, totalmente. Bueno, yo para cerrar quiero agradecerle a Sara y a toda la gente de la dirección, porque nosotros colaboramos de alguna forma con el estudio haciendo un trabajo y nos enviaron unas masas riquísimas. Me acuerdo. ¡Fua! Dietéticas. Sí. Dietéticas. Rompí con toda mi rutina, mi diabetes, con todo. No, cuando abrí esa caja me olvidé que estaba que enfermo. Que continúen así, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes gracias. Y gracias a la audiencia. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a pausa la pausa y volvemos, Guy. Muchísimo más y hay poco tiempo. Ya volvemos. Quiero contarte de tres opciones que Cerámicas Aguiñagalde tiene para vos. Un práctico mueble para baño, muy elegante, con o sin espejo. A tu elección, desde 6.150 pesos. Cabinas de duchas curvas o rectangulares, con o sin piso, para darle un toque elegante a tus baños. 7.030 pesos. Y por tiempo limitado, porcelanato beige pleno, pulido, 60x60, a tan solo 592 pesos. Date una vuelta por el showroom de Aguiñagalde, en Viera y 8 de octubre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor All Inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa,
gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, club de golf y hotel termal. 4768-2200. Salto. altosdelarapey.com. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención, más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico, un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños el Centro de Agudos de Centro Médico. La salud donde debe estar. Te presentamos nuestro nuevo servicio en seguridad. Alarmas con reporte a tu celular sin costo mensual. Cámaras de seguridad y circuitos cerrados para el hogar o la empresa. Con monitoreo desde tu PC o celular totalmente gratis. Red Móvil Telecomunicaciones. Servicio en la ciudad y zonas rurales. Más de 15 años a tu servicio. CITEMP. Te ofrece clases de apoyo en educación de nivel escolar y liceal. Docentes con posgrado en la atención de personas con capacidades intelectuales afectadas. Psicología, psicomotricista. Además trabajamos en la estimulación cognitiva. Fonoaudiología, fisioterapeuta. Abrimos de lunes a viernes, adaptándonos a tus horarios. CITEMP. Habilitados por el BPS. Carmen padece de artrosis cervical y lumbar. Sufría constantes contracturas en el cuello, dolor de espalda y rodilla. Un día decidió probar Genacol. Ahora se siente con más energía y mejor ánimo. Además, sintió un gran alivio de sus dolores. Haga como Carmen. Pida Genacol en su farmacia de confianza. Genacol reactiva tu vida. Complejo Villa España. Salón para cumpleaños infantiles con mantelería, vajilla, juegos de ping-pong, futbolito, cama elástica, mesa de pool, churrasquera y cancha de fútbol 5 cerrada. Salón para fiestas y eventos con una capacidad de 220 personas. Con mesas y sillas, vajilla y mantelería completa. Complejo Villa España. Avenida Manuel Oribe, a 5 minutos del centro. En Salto, votamos lista 10.880. Juan Sartori, senador. Patricia Sosa, diputada. El cambio es posible. Y vos, sos el protagonista. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud.
De vuelta, tropa y tropa. ¿Qué hora es? 17:41 en vivo para Uruguay a través de Cablevisión y a través de Canal 4, ¿no? Sí. Y sacamos un Ardaísima y dimos otro. ¿Eh? No podemos hablar de Expo Salto sin hablar del coordinador. Del Bocha. El señor Carlos Ardaísima. El Bocha. ¿Cómo va, Bochita? Bueno, muchas gracias. Bien, 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 bien. Estaba pensando, mientras que miraba la imagen de ustedes y el entorno, que seguramente uno, en una tarde de lluvia, a esta hora, puede estar haciendo muchas cosas a resguardo, mirando tele, pero estar mirando un hermoso perro ovejero que se ve a la distancia, los gurises chapoteando, correteando, la gente mayor pasar, muchos sin un paraguas, sin cobertura, y todo esto que significa para nosotros, familiar por los años, pero siempre nuevo por las novedades y por la originalidad que tiene la gente. Hay quienes me han dicho, qué preciosa que está la Expo. Y la verdad que si en este momento pudiésemos tener a cada expositor enfrente, les diríamos gracias por estar, porque ellos son los arquitectos de esto. El trabajo nuestro, coordinar, hablar, coincidir, tratar de que vengan. Pero ellos son los que se esfuerzan por decorar un stand, por una promotora, por la simpatía, por dar una imagen que no en balde pasan muchos meses y mantiene ese efecto residual de quienes llegan al comercio y le dicen, usted estaba en la Expo y yo vi que tiene tal cosa, por eso vine. Claro, sí. Entonces, y bueno, que un medio de comunicación de esta estatura, ¿no? No es un medio para nosotros, no es un medio más, no es un medio que, en fin, está ahí. Este es un medio que con su presencia amplifica esto de una manera particularísima. Esta es una ventana de lujo que tiene la Expo Salto y que nos acompaña hace muchos años. Si esta Expo en parte ha ganado un camino y una importancia, obviamente la tiene por medios como este. Exacto. 099-730-686. Si hay alguien mirando en algún otro departamento, que siempre nos miran, obviamente, que nos manda algún mensaje. Que nos manda un mensaje para ver cómo está viviendo la fiesta. Y este señor que está con nosotros es el coordinador. El que arma todo. El que arma absolutamente todo esta fiesta, ¿no? Que hoy tiene muchísimos stands y muchas cosas lindas para observar, ¿no? Incluso trabaja de locutor. También. Y te voy a decir una cosa. Te he visto bastante pinchado últimamente, pero como que esto te agarra la sangre y te deja mi chungurí. Se te viene, ¿me entendés? Bueno, anda súper activo. Sí, qué cantidad de cosas buenas, en serio, porque vimos empresas de Montevideo, artesanos que han llegado de Montevideo, que nos han dicho, nos invitaron, estamos muy contentos y muy agradecidos cómo nos tratan. Bueno, eso es bueno, es bueno. Te voy a decir una cosa. Que tenemos la obligación de tratar bien a todo el mundo, pero siempre reconocemos al que viene de Maldonado, de Montevideo, de Cerro Largo, de Florida, de departamentos del sur del país. Curiosamente, ha crecido el número de expositores que vienen de esas latitudes, de esos lares, por los que han estado. Porque hay una cosa, Teco, que uno comprueba con este tema. Sabes que el expositor no es egoísta y no dice, no voy a decir nada, en Salto me va bien, vendo lenta, que me voy a invitar a otro, capaz que
entra. Me deja el curro afuera. No, no es eso, no es eso. Sí, sí. Hay una gran... Mira, te voy a contar una anécdota casera. Anoche, tarde, sobre las 23:30, un expositor se descompuso. Hemos dicho que tenemos una cobertura permanente de la Carrió. Ajá. Con la prontitud que caracteriza el servicio, la Carrió estuvo acá. Edema pulmonar, que no es una... No, está loco. Bueno. Fuimos hoy temprano, antes de venir acá, al hospital donde está internado, asistido, mejorando. Y lo que vimos en este pequeño episodio es cómo respondió la gente que nos acompaña y que es parte de esto, a atender a una persona. E inclusive nos dijo que la señora es enfermera y le dijo que no viniera porque estaba muy bien atendido, que estuviese tranquila y quería venir. Y le dijimos, no, aguántese hasta el domingo. Sí, sí, sí. Quede quieto un poco porque usted, mire, estaba todo conectado. ¿Me entendés lo que sí, te digo? Sí, sí, sí. Bueno, pero ese episodio pinta de cuerpo entero lo que en definitiva puede pasar, y qué bueno que si sucede, la reacción o la atención sea de a tal punto. Bochita, rápidamente, repasemos a ver qué es lo que nos vas a encontrar. Hoy no van a cobrar la entrada. No, no. Se resolvió que no se cobraba la entrada en virtud de que por los pronósticos del tiempo era imposible pensar en el espectáculo de la noche. Claro. Si no hacíamos el espectáculo, no correspondía cobrar la entrada, que todo el mundo viniese sin problemas. Y eso es lo que está pasando. Uh-huh. Si Dios quiere, y mañana nos acompaña Don Tiempo, vamos a instalar, sí, las boleterías. Y bueno, tendremos un sábado y domingo a full con todo lo programado. 150 la entrada. 150, menores de 12 no pagan. No pagan. Los jardines y escuelas que nos han preguntado mucho, que tenían pautada visita para hoy, pueden venir mañana o el domingo. Hay un jardín que tiene 90 alumnos. Sabés que los jardines, por cada niño, viene un mayor. Porque eso es una, sí, sí, sí. Una norma, una regla. Ninguno paga entrada, ni los niños ni los acompañantes. Lo único que pedimos es que vengan todos juntos, ¿no? Para decir, bueno, ingresa al jardín o el CAIF o la escuela número tal. Y lo mismo escuelas rurales que nos han llamado preguntándonos si podían venir mañana. Le dijimos que mañana o el domingo. Son todos bienvenidos. Uh-huh. Carlos, ¿va a haber ómnibus? A full, como se anunció, desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 por lo menos. Pero si el espectáculo se extiende un poquito más, sí, van a estar los coches aquí. Y mañana sábado, seguramente el espectáculo va a tener alguna recarga con algún número de hoy que lo pasamos para mañana. Bien. Y otros para el domingo. Mañana ya mame. Mañana Damián Lescano. Bueno. Y nos contaba un grupo nuevo también, La Pantera. La Pantera que está el domingo. No, mañana. Yo te comentaba. Sábado. Como ¿a mañana está? A manera sí. De ilustrar esto, mucha gente debe recordar a Chocolate y a Monterrojo. Sí. Sí. Un gran amigo que hicimos en la historia, el espectáculo, el Colorado Cáceres. Mirá que esto llega lejos, a lo mejor por ahí la casás, Colorado, te saludo, te esperamos. Pantera es un grupo de cumbia que hace temas de los olimareños, de Zita Rosa, de los folcloristas legendarios de Uruguay, todo en tiempo de cumbia. Pero ojito, que son unos violeros muy buenos músicos. Es un grupo que tiene el sello del Colorado. O sea, así como Chocolate y Monterrojo hicieron furor, sí, acordate que Pantera va a rugir fuerte. Y lo dice el Bocha. Bueno, nos estamos despidiendo con Carlos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Gracias, gracias a ustedes. Que sigan bien, que queden contentos y que podamos, a post-expo,
decir, bueno, salió todo como queríamos. No, y va a llenarse de gente el fin de semana a full, listo, a full. Bueno, lo que único que te digo que estuvo interesante es que mis paseos que he hecho en la mañana de hoy, en todo recibí alguna cosa, un dulce de leche, alguna galletita, sí. Y bueno, pero igual. Un asadito de cordero. El hombre acá, a Zurich camino con un pedazo de asado, de cordero que el hombre está haciendo acá, el clásico. Daimán Meat, el frigorífico, Daimán Meat. Sí, viste el hombre que hace el cordero ese que va dando vueltas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Apareció con un pedazo de cordero bajo el brazo. Una bandejita. Ah, está el rey del canje. Y bueno, viste, el que madruga, Dios lo ayuda. Sí, increíble. El hombre dijo, gente de la televisión, que buena imagen, buena claro. Imagen. Bueno, gente, seguimos. Carlos Arday con nosotros, vamos a seguir dando vuelta y ahora nos vamos a El Dulce de Leche. Atento. La gente de La Abuelita, arrancamos de esta manera con este tape con la gente de La Abuelita y ya volvemos. Bueno, segunda parte, seguimos en la parte de los artesanos, como que acá se abrieron todos, pero de igual manera, de la abuela, natural totalmente. Esto es, no es apto como para mí, que yo soy diabético, pero es un rincón espectacular. Y como no hay nadie para vender, me voy a poner a vender yo, ¿eh? Tenemos, mirá lo que es esta, ¿es chocolate todo? Todo chocolate, esta zapatilla de chocolate para regalar. ¿Sabés cómo quedás si te peleás con tu novia? Llegá con esta zapatilla... Mi amor, sí, este es el zapato de la Cenicienta, te lo come todo. Muy buenos chocolates acá, dulce de leche. Esto para subir el azúcar, está bueno. 10 por 4 por 30. ¿Esto qué son? ¿Qué son? Todo chocolate. Está pronto, no tenés 30. ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? Escuchá, muy buena dulce de leche. Este con pasas al jere. ¿Qué es la pasa al jere? ¿Qué? A ver, para vení. Vení. A ver. Contame. Pará, vamos a chequear. ¿El jere qué es? Es un licor repostero. Que se pone, viste, en la repostería se usa el jere, es como para la repostería. Y después hay otro que están, que es semi-amargo, ¿qué dice? Claro, chocolate semi-amargo. Entrá, vamos a chequear ahí. Vamos a chequear, a ver. El otro semi-amargo, contame otras propuestas. ¿Hay con chocolate blanco? Chocolate blanco y nueces, después dulce de leche con vino Porto. Después dulce de leche con crema de coco y después tenemos los picles, también todo casero. Después cebollines y las mermeladas de la época, de naranja, hay de frutilla, de durazno. ¡Qué increíble! Naranja. ¿Qué cantidad de propuestas? Uh-huh. ¿Dónde están ustedes en Salto? En Salto estamos en el 24. ¿Cuál? Ahí en Paraguay. Ajá. ¿Tá? Y después estamos en los liceos, en la UTU. ¿Un contacto? Un contacto es el teléfono. 094-045968. Impecable. Bueno, muchísima suerte. Gracias. Qué pura dulzura. Mirá lo que es esto. A ver, para que te ayudo. Ahí. Mirá lo que es. Para regalar o para regalarte. Hay una publicidad que siga esto. Y qué barato, ¿eh? Bueno, impecable. Muchísima suerte. Muy lindo, ¿eh? Muchas gracias, Teco. Bueno, bárbaro. Amigos, ¿todo bien? Juguetería artesanal. Vendeme algún poquitito ahí, tengo 2 minutos para que me venda, vas a ver. 2 minutos, bueno, juguetería artesanal, somos 7 emprendimientos, los cuales estamos haciendo material didáctico y de recreación. Qué importante que esto ya se ha perdido, ¿no? Con la computadora, el celular y todo. Lo que estamos buscando es brindar una alternativa a lo que está ofreciendo el mercado hoy en día. Todo juguete ecológico, artesanal e incluso hay muchas cosas, hay algunas cosas recicladas. Estamos trabajando con lo que es motricidad fina, equilibrio, la metodología Montessori. Somos distintos artesanos, nos dedicamos a distintos rubros, pero nos congeniamos para vender juntos. Sí, ¿dónde lo encuentran en Salto? Avenida Barbieri 1450. 1450 es entre Juncal y Córdoba. Sí, exactamente. Impecable, ¿qué es? ¿Y un local ahí? Es un local de venta, sí, donde bueno, van a encontrar lo que pueden ver acá y un poco más también. Bueno, muchísima suerte. Gracias. Bárbaro. Che, seguimos. Trabajos en cuero. Acá lo que es todo tipo de llavero. Mucho de Peñarol, se ve que... el hombre es de Peñarol y aparte sabe que va a venir mucha gente de Peñarol, por eso lo tiene. Muy buenos cintos. Hay mucha gente de campo que le gusta. Buenos cintos. ¿Y qué me encuentro acá? ¿Qué es esto? A ver, espera que voy a charlar con el hombre acá que no sé lo que es.
¿Cómo le anda? Para que te muestro cómo... ¿Son todos porte incienso? Todos porte incienso, sí. ¿Hechos en? En hierro. Yo trabajo en hierro y todo lo que es metales, todo lo que se puede integrar a la propuesta. O sea, hay muchas cosas que son en reciclado de metales. Mirá esta cafetera acá. Vení, mostrame esta. Mirá esta. Esto es... Acá se utilizó de todo, cadena de moto. Los tornillos. Tornillos. La cadena, sí. Esto fue hecho todo a ojo por ciento, no hay medidas. A medida que iba cortando, lo iba integrando, soldando. O sea. No sos un ingeniero, sos un artesano. Soy artesano. El artesano es el que va a artesano. Tiene una parte de ingeniería esto, ¿no? Te voy a mostrar cómo. A ver cómo funciona, vení. Va a prender el incienso. Lo más interesante de esto. Que aparte de ser una pieza decorativa, cumple una función. La función es que además de quemar el incienso, no corres el riesgo de quemar. Que siempre que. Ah, sí. De quemar algún mueble o algo, o pasar algún accidente más grave. Y la ceniza queda adentro. Esto se destapa. Y te queda todo acá. ¿Ves como que este ya había terminado? Quedó el palito con la cenicita. Y acá no ha pasado nada. ¿Sos de acá? Somos de Montevideo, somos un grupo que venimos invitados por la comunidad de Salto, la comunidad de emprendedores, y por intermedio de Dinapymes salimos, digamos, seleccionados, presentamos unas cuantas propuestas, bueno, pudimos venir cuatro. ¿Nunca vinieron a Salto? Yo es la primera vez que conozco Salto, voy a aprovechar a ver si voy a las termas también. Ah, por supuesto. No me voy a quedar sin... La verdad que estamos muy agradecidos porque nos recibieron re bien, fueron muy amables. Toda a disposición, toda la gente. Son macanudos. La verdad que 10 puntos. Estamos contentos. Muchísima suerte y muy lindo los trabajos. La verdad, estamos muy agradecidos y la verdad que está muy lindo esto. Va a andar bien. Bueno, es la primera vez que nosotros... Tenemos un contacto porque, viste, siempre hay gente que quedó con la sangre en el ojo y dice, eran de Montevideo y no pude hablar con ellos, pero a ver. Mirá. A ver. Nosotros somos artesanos, allá en Montevideo, donde estamos siempre ubicados, es en la feria de Villa Biarritz y la feria de Parque Rodó. Eso estamos clavados los fines de semana. 094-796-800. Te hago un giro y me mandas lo que quieras. No hay ningún problema. Ningún problema. ¿Tienes una página? La página en de Facebook. Taller todos Talf. Los elementos que voy haciendo. Taller Talf, que es TALF. Suerte y sigo viaje por bueno, acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir, gracias por estar. Mucha billutería por este lado, ¿todo bien? A ver, ¿lo hacen ustedes esto, todo esto? Sí, todo, todo. ¿Son de Montevideo también? De Montevideo. Muy buenos trabajos. Gracias. Bueno, cada pieza es única. Contame rapidito ahí, vendeme alguna cosita rápido. Ah, bueno, mira, acá tengo caravanitas de plata con acrílico reciclado. El reciclado del acrílico se hace en el taller, por supuesto, con encendedores rotos, faroles de autos, cucharitas de helado. ¿Precios? Precios. Estas caravanitas, 650 pesos y son únicas. ¿Qué tienes ahí atrás? ¿Eso es un caravana, ven? ¿Grandote? Estos grandotes son dijes. Ah, yo no conozco mucho, pero... Sí, son dijes. Los collares ahí arriba, qué lindo eso. Los collares, acá. Son todos, de cada pieza hay una, nada más. Está bueno. Eso está bueno, sí. Por eso me cuesta hacer caravanas, porque tengo que hacer dos iguales. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Tenemos una línea deportiva. Joyas para deportistas y atletas. A medida que van surgiendo pedidos, creamos diseños nuevos. Qué lindo que está. Mirá, esta handball. Ay, handball, patín. Patín, volei. Fisiculturismo, fútbol femenino, hockey, tenis, pádel. Buenísimo. Bueno, les deseamos muchísima suerte. Estamos... Gracias. Muchas gracias. Dame un contacto para... ¿Montevideo? En Montevideo, sí. ¿El teléfono o el Facebook? El Facebook. ¿Dónde lo encuentran con Facebook? Por amor al arte. Bueno, por amor al arte. Muchísimas gracias, mucha suerte. El maestro trabaja en cuero, Hugo Paz. El maestro trabaja en cuero y ahí lo vemos. Haciendo los trabajos ahora mismo. Muy lindas materas. Mirá lo que son estas cosas acá. ¿Cómo se llama la faja esta? ¿Merengue-tengue? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. La rastra. ¿Un rebenque? Fusta.
¿Esto qué? Bueno, no sé, pero está buenísimo. Huasquería Acuña. Y seguramente que Acuña es el que está ahí atrás. Seguro. Muy lindo, ¿eh? Bueno, algunos de los stands que ya se están presentando de este otro lado. Hay el stand de Comunidad de Emprendedores. El stand de Comunidad de Emprendedores. Por este lado vemos artesanos que trabajan en tortas, empanadas, todo casero, riquísimo. Tiene una pinta bárbara, o sea que hay que entrarle, no hay que tenerle miedo. Jugos naturales. Por este lado es como que toda la parte de esto es natural, así todo de comida, ¿no? Todo y todo, ¿no? A ver, ¿el qué? A ver, dame acá. Ven. Todas las tortas, todo casero. Todo comida casero, jugos casero, todo. Todos son artesanos. Buenas, Pascualina. Sí. Todos artesanos salteños. Sí, artesanos salteños, sí. Impecable. Mirá, alfajores en colores. Más moños vemos del otro lado, pero acá seguimos con el tema de las comidas, croquetas. Ah, buena croqueta acá, mirá, croqueta 15 pesos, Hugo. Hoy nos llevamos para comer para el día de mañana. Vamos a repasar más. Bueno, seguimos acá con el repaso de la comida. Y por este otro lado, otros tipos de artesanos que nos muestran más moños. Acá hay una señora que el año pasado creo que estaba en este mismo lugar, que también trabaja con esto y que hace ting, ting, ting y golpea y hace música con esto. Ya lo habíamos visto. Y con este tipo de artesanías lindísimas. Teníamos más cuidado atrás. Esta es una sección muy importante para la señora que le gusta las plantas. Porque las tunas hay de todo tipo y lindísimas. Aparte, no es una planta que tenés que estar continuamente regándola, porque estas no necesitan agua. No precisan agua. Nada. Bien. Mirá qué variedad que hay. Esto es como la señora que hace las artesanías. Como que no hay una igual. Son como que todas diferentes, ¿no? Che, qué barata que son. 250, vemos allá atrás. 150. Y qué linda que son, ¿eh? Tunas de todo tipo y color, señora, a usted que le gusta las plantas, no se pierda este rincón, porque esta es muy buena oportunidad. Venga con unos pesos, traiga un 1000 y se lleva una media docena de tunas de todo tipo y queda con un jardín botánico en su casa. Con esta imagen de las tunas cerramos este bloque. En ratito volvemos con muchísima más propuesta que tiene la Expo Salto 2019. Llegué a la pinturería de Guiñagalde y me atiende su personal capacitado y con años de experiencia. Me informan de excelentes promociones como cielo raso profesional Tersuave, los 10 litros, 690 pesos. Membrana en pasta Tersinol, los 20 kilos, 2.260 pesos. Impermeabilizante Tercitech, los 20 kilos, 3.250 pesos. Pintura para piscina Tersuave, 20 litros, 6.590 pesos. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. So when you're ready to change your mind, I'll be here just to kill in time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Escucha, ¿qué promociones tiene Clean para vos? 5 litros de detergente, 5 litros de jabón para lavarropas, 5 litros de suavizante, 5 litros de limpiador multiuso, todo por 599 pesos. Dejamos todo limpio con Clean. Joyería y relojería La Hora Exacta. Reparamos todo tipo de relojes y realizamos el service de todas las marcas. Colocamos pilas y mallas en el acto. La Hora Exacta, Uruguay 622, teléfono 473
27299. Tenemos el servicio más exclusivo para arreglar tu celular roto. Te cambiamos la pantalla en tan solo 45 minutos y además lo realizamos en tu propio domicilio. Solucionamos cualquier problema en nuestro propio laboratorio, reparándolo con repuestos originales. Llámanos o pasá por nuestro local. Red Móvil Telecomunicaciones, Uruguay 1652. En Salto, votamos lista 10880. Juan Sartori, senador. Patricia Sosa, diputada. El cambio es posible. Y vos, sos el protagonista. Vota blanco, Roma, con Sartori, gana Uruguay. Destacados de este mes en Tintoretto. Placa de yeso desde 290 pesos. Pintura interior exterior color blanco pastel, 20 litros, 2.500 pesos. 4 litros, 750 pesos. Membrana líquida, 20 kilos, color blanco, color pastel, 1.800 pesos. Taladro o amoladora Hyundai, desde $59 cada uno. Lavarropa enxuta, carga superior con bomba, $250. Refrigerador Queen, 138 litros, $280. Te esperamos en Tintoretto. Bueno, estamos de vuelta. Este no es mi teléfono. Son las 18 horas, 8 minutos. Hay mucho material para compartir, mucho material para compartir, así que vamos rapidísimo y vamos a ir disfrutando diferentes notas. Hoy estuvo la gente de la EMI, Emergencia Médica, sí, que nos acompaña como sponsor y que brinda un servicio espectacular, ¿no? Sí. ¿Qué me va a decir? ¿Vos tenés acá algo que decirme? Te quería preguntar. Sí, ¿qué me querés preguntar? ¿Tu sueño era ser enfermero o chofer de la ambulancia? No, chofer de la ambulancia. ¿Oh? Chofer de la ambulancia, no. Era manejar la ambulancia. Eso de prender la sirena y salir. Bueno, hoy te cumplieron un deseo. Bueno, sí, no salí manejando, pero está. Ando bien la vuelta. Bueno, vamos a compartir la nota con Juan y después tenemos mucho material también. Después tuviste también con gente de por acá atrás. En piedra trabajan. Sí. Dos artistas que trabajan en piedra. Y lo hacen todo manualmente. Y ahí recibiste un regalo también. Y ahí recibí un regalo que después se lo muestro. Bueno, impecable. Vamos a compartir con el material. Decíamos, arrancamos con nuestro sponsor y después sí recorremos más stand porque tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. ¿Puede ser, señor director? ¿Sí? Bueno, y con Juan, en el móvil de Amy, que también nos acompaña en esta transmisión, ¿cómo anda, Juan? Pero espectacular, y vos, a pesar del día, andamos re bien. Bien, bien. Bueno, pero es peligroso andar con estos días así que hay que tener mucho en cuenta. Sí. Usted trabaja mucho con estos días, ¿no? Por supuesto, ¿no? Estos días se pone el pavimento resbaladizo. Aparte, con esta lluviecita así, es cuanto más accidente tenemos, las caídas de moto. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para proponer en Amy? ¿Cuáles son los servicios que le presenta Amy? Bueno, EMI, como todos sabemos, es la emergencia de niños y adultos. Tanto, ¿cuántos años ya? Ya vamos para ahora el primero de diciembre, cumplimos 28 años. ¿Viejos ya, Juan? Sí, estamos viejos. Yo soy fundador, así que bueno, ¿y los servicios, decíamos? Sí, servicios de emergencia de niños y adultos, tanto en el local como en domicilio, después en áreas protegidas, todo ese tipo de cosas. ¿El área protegida que es solamente en centros de comerciales o en estudios? ¿En todo, qué consiste? En todo. ¿Viste? A escuelas, liceos, CAIF, áreas protegidas de centros comerciales, como decís. Paga una mensualidad, paga, y tiene la cobertura de cualquier funcionario que pasa alguna cosa. Y... Exactamente. Paga la cuota esa y tiene derecho.
mientras esté abierto el negocio, atender tanto sus funcionarios como la gente que va al local. Aparte de servicios de emergencia, ¿hay algún otro servicio más, tipo odontología, algún otro servicio? Sí, tenemos servicio de neurología, cardiología, que eso con un ticket llega, también a odontología. Y después tenemos una parte muy importante, que es la parte de traslados, ¿tá? Nosotros hacemos muchos traslados interdepartamentales y locales también, tanto para las mutuales como para ACE. Uh-huh. Eso estamos bien preparados para Yo eso. Yo sé que vos no estás en el tema promoción, pero ¿vos sabés alguno de los precios o no? No, vale, no. ¿De promociones no, todavía no? No, no, de promociones ya, no. Llamemos a él. Móvil, preguntame, pero sí. 26460. 26460, ahí te informan, te mandamos una promotora o ya te da la información que yo no la sé. Siempre quise entrar en un móvil, en una ambulancia, siempre quise. Muy bien, bueno. Me gustaría ser enfermero, pero viste eso de... El sueño del pibe, eso de prender la sirena, ¿no? Vivir la adrenalina. Sí, es que prender la sirena y te da, es medio complicado. Bueno, también te acelerás. Sí, bueno, vamos, vení, acompáñame con las cámaras. Vamos a conocer esta unidad de EMI. Qué hermosa, ¿eh? Sí, esto es como para quedarse a vivir acá adentro, ¿eh? Sí, esta es una de las, no sé si podemos abortar por acá. Ajá. Tenemos ahora las nuevas Mercedes 415. Estas ya hace tiempo que las tenemos. Tenemos 4 unidades de estas, en total contamos con 5 unidades. ¿Qué cuenta? ¿Qué es? Contame de qué se trata. A ver, si querés vamos por el otro lado. A ver, voy a entrar por el otro lado, que yo entro por acá con Sole. A ver, Sole, venimos por acá, yo voy a entrar por acá y vos venite, que yo voy entrando y no me quisiera acostar acá, pero en definitiva, acompañame, vení, subite, ahí va, muy bien, ahí está. Y Juan nos va a ir mostrando. Es inmenso esto, Juan, ¿eh? Sí, no, lo hacemos prácticas porque vienen con mueble y todo, pero le hacemos el aéreo, nos da trabajo para trabajar con el paciente. Como yo te digo, hacemos mucho traslado y acá muchas veces estamos 6 horas. Acá veo 2 asientos, acá viaja un acompañante y el médico. Sí, todo traslado es el paciente, 2 enfermeros chofer, un médico y el familiar siempre va, con nosotros siempre va. ¿Qué estamos viendo? Esto es un cardiodesfibrilador. Contamos con todas las ambulancias que tienen cardiodesfibrilador. Justamente ahora renovamos un poco los equipos. Este es el que hace, el que vemos en la película, que te hace el shock. Sí, el shock, que aparte tiene para niños y... Me da nervios. No, te preocupes. Pero las paletas vienen para tanto para adultos como para niños, como te digo. Por suerte, en niños se usa menos, pero se usa. ¿Ese aparato? Este aparato. Bueno, este aparato es un respirador. ¿Este es el que aparece en la publicidad? Sí, no hay muchos de estos. Es muy completo. Es un aparato. ¿Para qué sirve? Y este es un respirador. Cuando el paciente está... con este tubo orotraqueal, que es el tubo cuando el paciente no puede respirar, y nos sirve acá, ves en verde, neonatos, que son los recién nacidos, niños y adultos, muy completo este aparato. Ahí ya te está dando todo. Acá vos, si querés hacer un traslado con un niño, un neonato, perdón, lo cliqueas en el neonato y después acá están los parámetros para marcar los parámetros que tiene el niño. Marca todo. Todo. Sí, esto es lo que se usa en CTI. Uh-huh. Lo tienen aquí en la unidad móvil. Que después cuenta con. A ver. Otro tipo de ventilación también, que ahora es un sistema nuevo que se está usando, que da muchos resultados, que es el de alto flujo. EMI también cuenta, creo que es la única más o menos en el medio. ¿Qué es eso? Es otro sistema de ¿cómo es? De en cuanto a la respiración. O uh-huh. Es un respirador para cuando el paciente está entubado. Después hay diferentes formas de ventilar a un paciente. Y esa es una que se le hace a los niños y da muy buen resultado. Bueno, alto después, flujo. Sí. Y después todo lo que... Después tenemos los maletines, acá tenemos las maletines. De todo tipo de maletines. Acá todos los maletines, porque tenemos maletín de medicación, reanimación. Ahí tenemos equipos. Tanque también. De oxígeno. Sí, equipos para que pasen los sueros, porque viste que en las ambulancias, si no, el traqueteo. Claro. Entonces tenemos bombas de infusión para cuando andamos en traslado. Bueno, acá no se usa mucho, porque las distancias son cortas. Después la tabla de inmovilización y todo lo que pueda contar acá. Juancito, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, esperemos no usarlo. De verdad que sí, es que uno no quiere usarlo. No quiere usarlo, ¿no? Pero... Estos días sí, tener cuidado. Uh-huh. Tenemos un altísimo cantidad de accidentes de tránsito. Ojalá lo podamos bajar, porque eso sí realmente nos preocupa. Y estamos arriba los 10 accidentes diarios.
y eso es demasiado. Lamentable. Bueno, yo que lo conozco, le comento de que sí existen promociones, que tengan en cuenta eso. Es bueno tener la cobertura de la familia, es bueno tener una unidad de emergencia al instante, porque pasa cualquier cosa sí, que sí. Uno no sabe. Y no solamente de eso uno de viejo, ¿eh? No. Hasta niños. De niño, que se le atraganta con un, hasta con un hueso igual. Exactamente, sí, eso. No, nunca sabe cuánto tiempo pasa. Por eso, hay que estar preparado para cuando pase. Por lo menos no andar a las corridas y hay que entramos. Claro. Y bueno, y Emi tiene las propuestas para toda la familia, con grupos familiares o individuales, con lo que quiera. Así que 12460. 12460. Bueno, muchísimas suerte, Juan. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos bueno, en esta cobertura. Un gusto, de verdad que un gusto. Muchas gracias. Bueno. Quiero contarte de tres opciones que Cerámicas Aguiñagalde tiene para vos. Un práctico mueble para baño, muy elegante, con o sin espejo. A tu elección, desde 6.150 pesos. Cabinas de duchas curvas o rectangulares, con o sin piso, para darle un toque elegante a tus baños. 7.030 pesos. Y por tiempo limitado, porcelanato beige pleno, pulido, 60x60, a tan solo 592 pesos. Date una vuelta por el showroom de Aguiñagalde, en Viera y 8 de octubre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor All Inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto, altosdelarapey.com. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención, más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico. Un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños el Centro de Agudos de Centro Médico. La salud donde debe estar. Te presentamos nuestro nuevo servicio en seguridad. Alarmas con reporte a tu celular sin costo mensual. Cámaras de seguridad y circuitos cerrados para el hogar o la empresa. Con monitoreo desde tu PC o celular totalmente gratis. Red Móvil Telecomunicaciones. Servicio en la ciudad y zonas rurales. Más de 15 años a tu servicio. CITEM. Te ofrece clases de apoyo en educación de nivel escolar y liceal. Docentes con posgrado en la atención de personas con capacidades intelectuales afectadas. Psicología, psicomotricista. Además trabajamos en la estimulación cognitiva. Fonoaudiología, fisioterapeuta. Abrimos de lunes a viernes,
adaptándonos a tus horarios. C-Temp, habilitados por el BPS. Carmen padece de artrosis cervical y lumbar. Sufría constantes contracturas en el cuello, dolor de espalda y rodilla. Un día decidió probar Genacol. Ahora se siente con más energía y mejor ánimo. Además, sintió un gran alivio de sus dolores. Haga como Carmen. Pida Genacol en su farmacia de confianza. Genacol reactiva tu vida. Complejo Villa España. Salón para cumpleaños infantiles con mantelería, vajilla, juegos de ping-pong, futbolito, cama elástica, mesa de pool, churrasquera y cancha de fútbol 5 cerrada. Salón para fiestas y eventos con una capacidad de 220 personas, con mesas y sillas, vajilla y mantelería completa. Complejo Villa España. Avenida Manuel Oribe, a 5 minutos del centro. En Salto, votamos lista 10880. Juan Sartori, senador. Patricia Sosa, diputada. El cambio es posible. Y vos, sos el protagonista. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. Bueno, hoy tuvimos todo lo que fue la presentación de las razas ovinas y las calificaciones. Y estamos con Juan José, quien nos va a dar los detalles de las premiaciones. Exactamente, no tengo todas, gracias por la oportunidad. No tengo de todas, pero las principales, por ejemplo, ustedes vieron que hasta hace un ratito estaban trabajando. 14:35 minutos recién se dieron los grandes campeones de la raza, la principal raza aquí, merino australiano. Vino un jurado desde Australia, concretamente, Amix McLaren se llama. Ya es la tercera vez que viene a Salto a calificar.
Estaban trabajando. 14:35 minutos, recién se dieron los grandes campeones de la raza, la principal raza aquí, merino australiano. Vino un jurado desde Australia, concretamente, Amix McLaren se llama. Ya es la tercera vez que viene a Salto a calificar. Ha estado en Uruguay varias veces. Es un hombre que sabe mucho. Tiene una cabaña allá donde casi todos los productores, los criadores de merino australiano de nuestro país le compran a ellos. Es muy calificado. Incluso tiene un defecto porque tuvo un accidente laboral. Perdió una mano. El hombre con una mano solo, con la izquierda, viste que se da la maña. Revisa todito. Es el jurado que yo en muchos años que tengo de venir acá y al Prado y a otras exposiciones, no he visto un jurado como él trabajar de esa manera. Es algo impresionante, revisa todito y explica por qué, además da las explicaciones, y hasta gente que no es conocido en el rubro, que no trabaja todos los días con los animales, se da cuenta de lo que él está explicando. Y en esta raza, merino australiano, él es el único jurado, ¿no? Él es el, sí, fue el único jurado, sí. En este momento es el único, sí. Generalmente a veces invitan a dos personas para ser jurado. En algunas razas habían dos criadores trabajando. En esta fue solamente él, por lo entendido que es en el tema. El gran campeón de la raza merino australiano de pedigre, Astado, fue el Brete 62, que fue presentado por Cabaña La Magdalena de los Tordos SC, de aquí de Salto, la gente de Diego Ortegui, como se le conoce la cabaña. Bueno, fue además el mejor vellón de pedigre y fue el campeón supremo después, comparando con los otros animales. Un animal muy bien. Él, cuando presentó esa fila, que eran 6 carneros, él dijo, todos estos carneros tienen defectos. Todo el mundo quedó en silencio tremendo porque dijo, todos tienen defectos, vos elegís el que tiene más cosas positivas. Y explicó cuáles eran los defectos que tenía cada uno de los carneros y la gente mirándolo se daba cuenta. Bueno, el gran campeón este que eligió él tiene un problema en la cornamenta. La cornamenta la tiene muy cerrada. Dijo él, hay que saber elegirle la hembra que necesita para corregir ese defecto que tiene en la cornamenta. Dice, y dio algunas explicaciones ahí, le dice, va a ser un muy buen reproductor, dice, pero hay que conseguirle determinadas hembras porque, bueno, hay detalles que a veces nosotros no entendemos, pero ellos lo tienen muy clara. El reservado de gran campeón fue para el Brete 58, que es de Cabaña San Antonio, que en un tiempo era de la familia Correa, hoy las hijas de Correa siguen con la cabaña. Y han obtenido premios en otras oportunidades y hoy sacaron varios premios también. El reservado es de ellos. El tercer mejor macho es de Cabaña El Arazá, de Tacuarembó, de Beltrán Aguerre, que también obtuvo premios acá en la raza Paul Merino australiano, de puro de origen, es decir, el mocho, el merino australiano, pero el mocho que no tiene guampa. En el Beltrán Aguerre con El Arazá sacó el gran campeón, que fue el campeón supremo de los puro de origen, además. Y bueno, y en la cuando eligió la mejor cabeza, porque se eligen el mejor vellón, mejor cabeza, el jurado este de Australia eligió una hembra, la gran campeona de pedigree, y que es de los otros hermanos, de los hermanos Correa, que son uno de ellos es el que tiene Correa y San Román, el escritorio. Sí, de Salto, sí. Y en la cabaña es Ibirapitá. Y bueno, le eligió a la hembra y explicó porque nunca se elige una hembra, generalmente se elige un macho. Por la cornamenta, por la cabeza, por un montón de cosas. Y él explicó por qué y dijo que los detalles que le encontró, que tenía mejor hocico, mejor oreja y mejor fosas nasales. Para que vea que el hombre revisa. Mira, absolutamente. Impresionante, impresionante. La verdad que valió la pena desde las 9:30 prácticamente de la mañana que comenzó a trabajar hasta ahora casi las 3 de la tarde. Estuvo trabajando intensamente y dejó a todo el mundo expectante allí, siguiendo la muestra, ¿no? Dentro de cada raza, gran campeón es el premio mayor, digamos. Es el mejor de todos, sí. Por ejemplo, la raza minoritaria hoy salieron rápido de sus calificaciones. La Hampshire Down o la cara mora, que le dicen que tiene la cara oscura. El gran campeón fue para el Brete 113 de Martínez Chenagucía, desde la cabaña Tres Rincones de Artigas, el departamento de Artigas. Obtuvo también la reservada de gran campeón a hembra y el gran campeón macho de la raza, como te decía, el tercer mejor ejemplar. Bueno, en la raza Merilín, cabaña la Loma aquí de Salto, también obtuvo los mejores premios. El gran campeón fue para el Brete 98. La Loma es de Francisco Nacimiento, que la familia de él tiene la inmobiliaria La Loma también, que lleva el mismo nombre de la cabaña. Y el reservado de gran campeón fue para La Loma también, el Brete 97. ¿Cuántos premios se quedaron aquí en Salto? Sí, quedaron aquí varios, sí. Salto es el departamento que tiene más cantidad de ovinos en el país. Ahora con los últimos datos que salieron de Dicose, se confirmó, eso se sabía hace mucho tiempo, si bien ha descendido muchísimo
el stock ovino. Salto sigue teniendo 1.235.000 cabezas todavía de ovino, y hay muchos productores chicos que están entrando a criar ahora, por las posibilidades que brinda, tanto como la carne como la lana, que todo está valiendo. Y hay muchas razas, hay muchas posibilidades, hay cruzamientos también, de acuerdo a lo que se busca. Está todo el operativo de cordero pesado, que acá en Salto lo lleva adelante Calzal. ¿Hay alguna raza nueva? Hay razas nuevas. Tenemos una raza, la única raza uruguaya que hay es la Merilín. Esa es netamente uruguaya. Las demás son razas que se han importado. Y la, de las últimas que se está criando acá en Uruguay es la Highlander, que se hicieron varios cruzamientos de distintas razas para obtener ese ejemplar, que es bueno por la carne y es bueno por la lana también. Incluso acá se presentaba hoy también la Suffolk, que es una raza carnicera también, que es bastante nueva para nosotros acá, no está muy, muy conocida, muy difundida, digamos, en nuestra zona acá. ¿Sabe el destino de los campeones, bueno, los gran campeones? Algunos sí, algunos de ellos van a la venta, otros los reserva a la cabaña. Los reserva a la cabaña para seguir mejorando sus planteles. Y algunos salen a la venta hoy a las 5 de la tarde, se hace la venta. Bueno, muchas gracias, muy valiosa tu información. Mucho gusto, a la hora. Quiero contarte de tres opciones que Cerámica Saguiñagalde tiene para vos. Un práctico mueble para baño, muy elegante, con o sin espejo. A tu elección, desde 6.150 pesos. Cabinas de duchas curvas o rectangulares, con o sin piso, para darle un toque elegante a tus baños. 7.030 pesos. Y por tiempo limitado, porcelanato beige pleno, pulido, 60x60, a tan solo 592 pesos. Date una vuelta por el showroom de Aguiñagalde, en Viera y 8 de octubre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor All Inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa,
Gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, club de golf y hotel termal. 4768-2200. Salto, altosdelarapey.com. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención. Más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico, un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños el Centro de Agudos de Centro Médico. La salud donde debe estar. Te presentamos nuestro nuevo servicio en seguridad. Alarmas con reporte a tu celular sin costo mensual. Cámaras de seguridad y circuitos cerrados para el hogar o la empresa. Con monitoreo desde tu PC o celular totalmente gratis. Red Móvil Telecomunicaciones. Servicio en la ciudad y zonas rurales. Más de 15 años a tu servicio. CITEM te ofrece clases de apoyo en educación de nivel escolar y liceal. Docentes con posgrado en la atención de personas con capacidades intelectuales afectadas. Psicología, psicomotricista. Además trabajamos en la estimulación cognitiva. Fonoaudiología, fisioterapeuta. Abrimos de lunes a viernes, adaptándonos a tus horarios. CITEMP, habilitados por el BPS. Carmen padece de artrosis cervical y lumbar. Sufría constantes contracturas en el cuello, dolor de espalda y rodilla. Un día decidió probar Genacol. Ahora se siente con más energía y mejor ánimo. Además, sintió un gran alivio de sus dolores. Haga como Carmen. Pida Genacol en su farmacia de confianza. Genacol reactiva tu vida. Complejo Villa España. Salón para cumpleaños infantiles con mantelería, vajilla, juegos de ping-pong, futbolito, cama elástica, mesa de pool, churrasquera y cancha de fútbol 5 cerrada. Salón para fiestas y eventos con una capacidad de 220 personas. Con mesas y sillas, vajilla y mantelería completa. Complejo Villa España. Avenida Manuel Oribe, a 5 minutos del centro. En Salto, votamos lista 10.880. Juan Sartori, senador. Patricia Sosa, diputada. El cambio es posible. Y vos, sos el protagonista. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. We'll be right back.
Menos 20, 7 menos 20, pasaditas. Estamos en vivo a través de Canal 4 de Cablevisión Uruguay para Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Montevideo en esto que es la décima, no, 111. Centésima, décima, no, primera. Primera exposición ganadera que presenta la Expo Salto y también comercial. Che, empezó a llegar gente, se empezó a mover, sí, ¿eh? Sí, se empezó a mover, sí. Se empezó a mover, ha parado la llovizna. Paró un poquito la llovizna. Lindísimo. Sí. ¿Tenemos alguna toma ahí, la gente caminando ahí en la vuelta, por decir? Después, al volver. Al volver de la toma, al volver de la toma. Al volver a, de la, a partir de la... Podemos volar el dron. Vamos a volar el dron. A partir de las 6, más o menos, empezó a mover bastante, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimos están que presenta esta exposición. De uno de ellos, ya hablando de salud, que hoy estuvimos conversando con la gente de EMI, también es la del Centro Médico. Sí. Que tiene algunas propuestas nuevas. Exactamente. Propuestas, la más importante obviamente es el centro de agudos, que ya está a inaugurar en el mes de noviembre, y algunas otras propuestas importantes como es la edificación, no, la readecuación de la Casa Grande, que ya no está más en la casa que estaba. Nueva dirección. Y ahora con una nueva dirección, con el local propio, renovado, más cómodo, así que... Vamos a escuchar a los doctores que saben mucho más que nosotros. Con todos los detalles. Exacto, con todos los detalles ya volvemos. Bueno, nos ubicamos en el stand del Centro Médico. Doctora Mazzarino, bueno, bienvenida a la Expo. Un año más. Sí, es verdad. Buenas tardes. Sí, un año más el Centro Médico aquí con ustedes en la Expo. Y bueno, tenemos muchas cosas para nuevas, de buenas noticias como para contarles. Buenas y gratificantes, ¿no? Exactamente, exactamente. De verdad, llegando casi al final de un gran proyecto que empezó hace mucho más de 5 años, porque empezó con el pensamiento y con las ideas de otros colegas en otros tiempos. Hoy nos toca a nosotros decirles de verdad que estamos llegando a la etapa final, que va a ser fines de noviembre. De verdad, se está haciendo un trabajo a contrarreloj, porque ya tratando de superar los problemas casi inexplicables que hemos tenido en cuanto a importaciones, pero bueno, se van zanjando los problemas, vamos llegando a la etapa final. Lo que queremos es en breve y ya a fines de noviembre empezarle a dar a nuestros usuarios la atención en nuestras nuevas instalaciones, que obviamente va a redundar en muchísima mejor calidad para todos ellos. Estamos trabajando hoy en una emergencia que es apretada, digamos, que estuvo diseñada hace unos años, pero para la mitad de usuarios que tenemos en el día de hoy. Así que todo esto va a ser para mejorar la calidad de atención, que es nuestro objetivo principal. Ahí va a funcionar la emergencia, todos los servicios de emergencia de adultos y de niños, todo integrado, o sea que tenemos el concepto de emergencia integral. Va a ser todo en una entrada sola, por ejemplo, adultos y niños, y ahí se deriva a cada sector. Exactamente, en la misma planta van a estar las emergencias, va a ser integrado, el sentido de que una vez que entra el paciente, a mí me gusta decir paciente y no usuario, pero una vez que entra el paciente va a tener la atención médica, va a tener lo que requiera, ya sea en cuanto a imágenes, a tecnología, ecografía, va a tener el bloque quirúrgico si lo requiere y también la internación en CTI, o sea que eso es una emergencia integral. ¿Se han ampliado la cantidad de box, por ejemplo? Sí, claro, tenemos más de 12 blocks para atención, son más amplios, más grandes, va a estar todo mucho, mucho mejor. Es como que estamos con la ilusión de estrenar la casa nueva y de que todo el mundo quede contento, porque va a mejorar la atención de los usuarios, de todo el departamento de Salto y de la región también. ¿Pero hay algún usuario que se pregunta, ¿y esto me va a costar más? No, no, eso no. Esto va a ser igual
que como si estuviéramos en Calle Artigas, pero en estas nuevas instalaciones. Y después a lo que apostamos también en este nuevo edificio es a mejorar el centro diagnóstico imagenológico. Ya tenemos el agrado de contarles que en estos días pasados se quedó instalado un tomógrafo de mucho mejor tecnología que el que tenemos, o sea, vamos a mejorar en calidad de imagen, mejor diagnóstico, menos radiación, menos necesidad de sustancias de contraste, todo eso, mejor asistencia. La semana que viene, en estos días que vienen, también está llegando el resonador, otra linda noticia porque hemos apostado a eso y eso va a ser para nosotros, centro médico y también para los usuarios de salud pública, que no vamos a tener, ni van a tener ellos que viajar a Paysandú, a Montevideo o a Tacuarembó, como se está mandando hoy desde el hospital, para hacerse esos estudios, lo cual creo que es un gran avance, un gran beneficio y para nosotros es una alegría enorme. Bueno, esperamos por poco que queda, ¿no? Exacto. Bueno, ya estaremos con las instalaciones prontas. Muchas gracias. Bueno, doctor, y más servicios que vienen todavía y los que ya se han implementado en estas últimas horas, ¿no? Sí, exacto. Hoy en día en la Expo lo que vamos a hacer y lo que estamos sobre todo promocionando en estos cuatro módulos que tenemos acá es un pequeño recordatorio del IMAE que ya cumplió 2 años y que estamos muy contentos con el funcionamiento y los nuevos servicios que se vienen incorporando. 2 de ellos ya están en funcionamiento, como es la nueva casa de Casa Grande, nuestra área de salud mental, que ya empezó a operar a partir de esta semana. Y el servicio de neurocirugía, que quizás no esté muy divulgado dentro de la gente, pero hoy en día contamos con un neurocirujano permanente en el departamento, que es el doctor Ignacio Aramburu, y la colaboración también del doctor Daniel Wilson, profesor de la cátedra, que viene a Salto a operar junto con el doctor Aramburu. Tenemos la cobertura de la urgencia durante todo el mes, o sea que eso para el salteño es una muy buena noticia. Y por último, como ustedes ya saben, se está promocionando la inauguración del futuro centro de agudo, que pensamos que para noviembre quizá ya esté operativo. Y en particular en la Expo lo que estamos promocionando son 2 nuevas áreas que creo que va a ser algo muy importante en cuanto a la esfera del diagnóstico, que es la incorporación sobre todo de la resonancia y un nuevo tomógrafo que ya le aporta un poquito más al que ya tenemos, si bien tomografía ya tenemos. Este es un nuevo logro, cambia el equipo, tiene algunas prestaciones nuevas, pero creo que el gran plus es la incorporación de la resonancia nuclear magnética, que la gente se tenía que ir a hacérsela a Montevideo o algunos en Paysandú. Y eso y el paciente se ve beneficiado porque los tiempos de demora son mucho menores. Por supuesto, claro que sí. Los usos de la resonancia cada vez son más, se integran a la práctica clínica mucho más frecuentemente que antes, que era un examen de excepción. Hoy ya es rutina en muchas especialidades. Pero lo importante es que estas dos últimas cosas, tanto la neurocirugía, que tendríamos que pensar en Paysandú o en Montevideo, ahora ya está operativa en Salto. Tanto la urgencia como las coordinaciones, como la policlínica de neurocirugía. Y en cuanto a la imagenología, si bien teníamos nuestro tomógrafo, hoy en día vamos a contar con un resonador, que eso nos tiene muy contentos. Bueno, felicitaciones. Creo que es un buen logro para la sociedad. Sí, exacto. Muchas gracias. Es el stand de la Sociedad Quirúrgica de Salto. Yo me quedé quieto porque en realidad pensé que era el separador, veía muy lejos en el monitor el separador. No, es el dron que está volando. Es el dron que anda volando por acá. No lo viste antes de la tarde. Sí, correcto. No, sí. Las imágenes. Bueno, mañana vamos a ver, ya estamos casi cerrando, mañana vamos a tener más stand de artesanos, mañana vamos a tener también otros stand que están muy cerca aquí donde estamos nosotros, muchísimas cosas. Calculo que mañana si nos deja la dirección del canal nos extendemos un ratito más. Sí, hoy nos quedó cortito el tiempo, sí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Dónde es que estamos? Acá. Hoy quedamos cortos de tiempo. Quedamos muy cortos de tiempo.
Después, tengo muchísimas cosas para compartir, pero bueno. Sí, me gustaría después ir a charlar con mi amigo Tato Márquez, que me muestre la nueva unidad. Mirá, él. Allá se fue. Márquez, allá ahora se va. Que le toca, ¿podés se con va? El dron, ¿podemos acompañar con el dron a Tato Márquez? Vení. Te toca, Tato. Vení. No, lo que pasa es que se fue el dron. A ver si llego hasta acá. Márquez, que está con la nueva unidad. ¿Cómo anda, Márquez? Buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes? Bien, andamos buscando un Suzuki. Sí, Suzuki Toyota, te puedo asesorar en lo que quieras. Bueno, ¿qué tiene por ofrecerme? Mira, en la línea Suzuki hoy estamos promocionando el Jimny, que es el modelo nuevo. Tenés versiones manual, versión automática. ¿Lo podemos ver allá arriba? Sí. A ver, está medio alto. ¿El chofer lo puede ubicar? Bueno, mañana lo... Suave. Tropa con ese dron. Bueno, ¿qué me decís del Suzuki nuevo? Este es el modelo nuevo, es el Jimny. Hay versiones manual, versión automática, 4x4. Tenemos también la línea de Toyota, la RAV, que es la híbrida, toda la línea Hilux, y esperando nuevos modelos que se vienen para fin de año, así que atento en eso. ¿Qué cilindrada del muchacho este? 1.5. Nafta 1.5. Ándale. Es una especie, un Jeep chiquito. Un Jeep chiquito. ¿4x4 me dijiste qué? 4x4, exacto. Bueno. Sole, ¿te gusta o no? ¿Te encanta? Vamos a hablar con el patrón para que le regale uno entonces. Bueno, perfecto. Desde acá, no sé, vamos a ir. Vamos, ya está mirando. Desde acá, Zurica, ponete que quiere uno de estos. Nos estamos. ¿Qué te parece si nos despedimos desde acá, mirá? ¿Y será que? Porque el stand es conocido tuyo, ¿no? Sí, de la empresa. ¿La empresa también? ¿Y acá regalan algo o no? Sí, depende. Podemos... ¿Jefe para regalar o...? Hablá con él directamente, que apoyá el codo y empezá tranquilo. Desde Mister... Bueno, suerte. Gracias. Suerte. Las chicas de Las Moras. Ah, las chicas de Las Moras. Ajá. Que siempre están con lo último en tendencia. Ajá. Se pueden encontrar allí a Mónica, Magalí, a Flor, que aparte de todo es consultora, colorista y asesora de imagen. Ah, mirá qué bien. No en cualquier tienda encontrás eso. No, por supuesto. Te dice este color te queda bien, esta ropa te queda bien, y en 5 minutitos te lo hace. Bueno, podemos mostrar la ropa. A ver, Ubito Paz, si podemos mostrar la ropa. Si vamos, ahí está, ahí no está, ahí. Ahora sí, con esa cámara. Mostramos la ropa. Decía que Flor. ¿Qué? Flor es ay. Colorista. Y bueno. ¿Qué? ¿Sale en este micrófono o no? Sí. Bueno, que es colorista y en una consulta con ella te puede decir cuáles son los 36 colores que te quedan bien de acuerdo a tu color de piel, a tu color de pelo. Bueno, es un estudio completo que te hacen y vos sabés que con esos 36 colores siempre vas a estar divina. Bueno, a Las Moras. A Las Moras, allí en Uruguay 502. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos despedimos. Con lástima nos despedimos, con ganas de pasarle muchísimas cosas a todas las empresas que han colaborado en este emprendimiento que ha hecho Estudio 3 a través de Canal 4. Muchísimas gracias porque es mucho el esfuerzo. Mañana vamos a volver y vamos a agradecer una por una. Así que hasta mañana. Hasta mañana a las 17 horas. Tan lindo tiempo, ¿no? Creo que mejora un poquitito. Pero vengan abrigados igual. Mañana... Formas que traigan abrigo porque se pone frío. Mañana llamame que viene el escano, llamame. Señores, gracias a todos, nos despedimos. Que pasen ustedes muy bien. Hasta mañana. Hoy quiero contarte de tres opciones que Cerámica Saguiñagalde tiene para vos. Un práctico mueble para baño, muy elegante, con o sin espejo. A tu elección, desde 6.150 pesos.
cabinas de duchas curvas o rectangulares, con o sin piso, para darle un toque elegante a tus baños. 7.030 pesos. Y por tiempo limitado, porcelanato beige pleno, pulido, 60x60, a tan solo 592 pesos. Date una vuelta por el showroom de Aguiñagalde, en Viera y 8 de octubre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor All Inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto, altosdelarapey.com. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención, más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico, un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños el Centro de Agudos de Centro Médico. La salud donde debe estar. Te presentamos nuestro nuevo servicio en seguridad. Alarmas con reporte a tu celular sin costo mensual. Cámaras de seguridad y circuitos cerrados para el hogar o la empresa. Con monitoreo desde tu PC o celular totalmente gratis. Red Móvil Telecomunicaciones. Servicio en la ciudad y zonas rurales. Más de 15 años a tu servicio. Sitem. Te ofrece clases de apoyo en educación de nivel escolar y liceal. Docentes con posgrado en la atención de personas con capacidades intelectuales afectadas. Psicología, psicomotricista. Además trabajamos en la estimulación cognitiva. Fonoaudiología, fisioterapeuta. Abrimos de lunes a viernes, adaptándonos a tus horarios. SITEMP, habilitados por el BPS. Carmen padece de artrosis cervical y lumbar. Sufría constantes contracturas en el cuello, dolor de espalda y rodilla. Un día decidió probar Genacol. Ahora se siente con más energía y mejor ánimo. Además, sintió un gran alivio de sus dolores. Haga como Carmen. Pida Genacol en su farmacia de confianza. Genacol reactiva tu vida. Complejo Villa España. Salón para cumpleaños infantiles con mantelería, vajilla, juegos de ping-pong, futbolito, cama elástica, mesa de pool, churrasquera y cancha de fútbol 5 cerrada. Salón para fiestas y eventos con una capacidad de 220 personas. Con mesas y sillas, vajilla y mantelería completa. Complejo Villa España. Avenida Manuel Oribe, a 5 minutos del centro. En Salto, votamos lista 10.880. Juan Sartori, senador. Patricia Sosa, diputada. El cambio es posible. Y vos, sos el protagonista. Vota Blanco Roma.
Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. Llegué a la pinturería de Guiñagalde y me atiende su personal capacitado y con años de experiencia. Me informan de excelentes promociones como cielo raso profesional Tersuave, los 10 litros, 690 pesos. Membrana en pasta Tersinol, los 20 kilos, 2.260 pesos. Impermeabilizante Tercitech, los 20 kilos, 3.250 pesos. Pintura para piscina Tersuave, 20 litros, 6.590 pesos. Todo lo que necesitas está en Aguiñayalde. So when you're ready to change your mind, I'll be here just to kill in time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Escucha, ¿qué promociones tiene Clean para vos? 5 litros de detergente, 5 litros de jabón para lavarropas, 5 litros de suavizante, 5 litros de limpiador multiuso, todo por 599 pesos. Dejamos todo limpio con Clean. Joyería y relojería La Hora Exacta. Reparamos todo tipo de relojes y realizamos el service de todas las marcas. Colocamos pilas y mallas en el acto. La Hora Exacta. Uruguay 622. Teléfono 473-27299. Tenemos el servicio más exclusivo para arreglar tu celular roto. Te cambiamos la pantalla en tan solo 45 minutos y además lo realizamos en tu propio domicilio. Solucionamos cualquier problema en nuestro propio laboratorio, reparándolo con repuestos originales. Llámanos o pasá por nuestro local. Red Móvil Telecomunicaciones, Uruguay 1652. En Salto, votamos lista 10880. Juan Sartori, senador. Patricia Sosa, diputada. El cambio es posible. Y vos sos el protagonista. Vota Blanco Roma con Sartori, gana Uruguay. Destacados de este mes en Tintoretto. Placa de yeso desde 290 pesos. Pintura interior exterior color blanco pastel, 20 litros, 2.500 pesos. 4 litros, 750 pesos. Membrana líquida, 20 kilos, color blanco, color pastel, 1.800 pesos. Taladro o amoladora Hyundai, desde $59 cada uno. Lavarropa en yuta, carga superior con bomba, $250. Refrigerador Queen, 138 litros, $280. Te esperamos en Tintoretto.